Buenos días, amigos. Mi nombre es Bristol Francés Mejía Ponce, de la Escuela María Montessori, curso el quinto grado. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un abono orgánico que no se gasta y que perfectamente nosotros podemos elaborarlo con nuestros desperdicios de nuestra casa. En primer lugar, ¿qué es el abono orgánico? Es una fuente de alimento para el suelo a base de materias naturales de fácil descomposición, naturales de que convierte nuestra fuente de alimento para los suelos, contiene minerales comestibles a las plantas. A continuación vamos a proceder. Conseguimos una caja que no ocupamos. Después le colocamos una bolsa negra. Vaciamos al fondo tierra. Veo cáscara de plátano. Luego cáscara de huevo. ¿Qué es el calcio? Carbón negro. Aserrín de madera con gallinaza. Hojas verdes y secas. Tallo de huerta. Y por último, el ingrediente final. Ceniza. Luego lo removemos. Y por último, le echamos agua. Y después, le echamos otra capa de tierra. Luego la removemos. Digo, le echamos otra capa de tierra. Luego la tapamos con la bolsa negra y la volvemos a destapar a los 3 días. Pasaron los 3 días y ahora la vamos a remover. Nuestro abono y lo volveremos a humedecer con agua. Y la tapamos de nuevo dejándolo que termine de pudrir toda la materia orgánica. A los 15 días el abono orgánico o composta estará listo para ponerlo a nuestras plantas. Me despido de ustedes, espero que les haya gustado y adiós. Mi abono, listo.